Vamos ahora sí, Cata, mira bien. Agos fue hace un ratito al confesionario. Necesitaba hablar y decir esto. Agostina fue y habló de su vínculo con su ex amiga y compañera de juego Furia. Mirá. Buenas. Hola. Contame en qué te puedo ayudar. En realidad vengo por dos cosas. Uno es para informarle a la gente, no sé si le puedo hablar acá, que a partir de hoy yo no formo más grupo y no le debo lealtad a Juliana. Me parece que es una mina súper, súper desagradecida porque fui siempre... Me angustia, te juro, me angustia porque fui la única que la defendió siempre, siempre. De tratar de que los demás entiendan de que era su forma, que bueno, que tiene un mal día. Pero la verdad que no hay que justificar eso. No tenemos por qué seguir aguantando sus malos tratos, sus gritos, su forma, porque es diferente. Es una mala persona, es mala persona. O sea, siento que no está bien de la cabeza. No está bien de la cabeza. Es una maleducada. No hace nada. O sea, hay que aguantar que no haga un que no haga nada, absolutamente no lava un vaso. Porque son sus formas de comer sola, pero come igual. No fumaba, ay, ahora sí. O sea, le echa las culpas a los compañeros de que le robaron los cigarrillos. Mentira, se lo fumó ella los cigarrillos. Nadie le robó nada. O sea, me cansé de tratar de entender. Me cansé. Y yo siento que me falló. Y creo que la gente afuera sabe que me falló. Y ojalá me escuchen. Y el domingo que viene, el miércoles que viene, quede nominada y que se vaya el domingo. Porque se la cree que la tiene atada. Y no la tiene atada. No la tiene atada. Bueno. Mañana hay que ver todo esto porque sigue este confesionario. De parte de Agostina, que fue a hablar con Gran Hermano para contarle todas estas cosas. No sé cómo va a quedar todo este vínculo. En un momento fueron muy unidas, después no, después volvieron y ahora todo mal. La casa igual tiene como esos altibajos emocionales. ¿Cata, algo para decir? Las banco a las dos. Juliana no es agresiva, no es violenta. Lo voy a decir siempre. Al que le guste bien y al que no también. Agos es lo más también. Son dos excelentes personas y creo que la casa se las está comiendo un poco y creo que tienen que bajar un poco las dos. Basta. ¿Quién le dice basta? Me dice cosas. Bueno, escriban, venga, por favor.